Buenas, hoy vamos a analizar la jubilación parcial. Titulamos este vídeo Entre dos legislaciones. Es porque la jubilación parcial normalmente ha sido una buena opción para las empresas para analizar, pero no, más que para analizar, para realizar renovación de sus plantillas. El problema que hay con la jubilación parcial es que estamos ahora mismo entre dos legislaciones, una que la que se aplicaba antes de la ley 27/2011 y la que se aplica con posterioridad a esta ley y otro decreto que salió en el mes de enero del año 2013, en virtud del cual vamos a tener dos legislaciones distintas en función de, unos determinados requisitos que vamos a ver en este vídeo. La jubilación parcial. La jubilación parcial, como todos y todas sabéis, es la opción que tiene un trabajador de solicitar a la empresa jubilarse de manera parcial, es decir, jubilarse en un porcentaje de su jornada de trabajo y dejar de prestar servicios únicamente de manera parcial, pero siguiendo vinculado a la empresa con un contrato a tiempo parcial. Y para cubrir la jornada que deja vacante este trabajador que se jubila de manera parcial, la empresa tiene la obligación de contratar a un trabajador mediante un contrato de relevo para suplir esa jornada o bien mediante la realización de un contrato indefinido. Pero bueno, eso es otro tema de otro vídeo que veremos más adelante. Y lo más importante de esto que denominamos entre dos legislaciones es que tenemos una legislación anterior a la ley 27/2011 y al decreto 5/2013, ¿vale? Y en ese decreto hay una particularidad que se denomina como cláusula de salvaguarda. Y nos viene a decir que se seguirá aplicando la legislación anterior a estas dos leyes a aquellas personas que hayan accedido a una pensión de jubilación parcial con anterioridad al 1 de abril de 2013. O también a aquellas personas que antes del 1 de abril de 2013 estén incorporadas a planes de jubilación parcial recogidos o bien en convenios colectivos o bien en acuerdos colectivos de empresa. La diferencia vamos a ver que es importante, porque la legislación ha cambiado y han cambiado los requisitos para poder suscribir la jubilación parcial y para poder realizar los contratos, los denominados contratos de relevo. Si se aplica la legislación anterior a la ley 27/2011 y al decreto 5/2013, los trabajadores y trabajadoras podían acceder, siendo mutualistas, con 60 años a la jubilación parcial o, si no, a los 61 años, siempre y cuando, veremos luego, acreditasen un periodo de cotización mínima de 30 años en la empresa y, además, una antigüedad mínima en la empresa de 6 años ininterrumpidos. Por otro lado, como he dicho antes, para poder hacer una jubilación parcial había que celebrar de manera simultánea el denominado contrato de relevo, ¿vale? Este contrato de relevo había que celebrarlo obligatoriamente con un trabajador desempleado o bien con un trabajador de la empresa, pero que tuviese un contrato temporal en la empresa, ¿vale? La particularidad, aplicando la legislación anterior a la ley 27/2011 y al Real Decreto 5/2013, es que la jubilación parcial podía llegar, el trabajador jubilado parcial se podría jubilar hasta en el 75% de jornada con la celebración simultánea de un contrato de relevo, es decir, contratando a una persona denominada relevista que cubriese la jornada dejada vacante por el trabajador que se jubila de manera parcial. Y además se podía llegar hasta una jubilación parcial del 85% de la jornada, pero siempre y cuando que el contrato ya no fuese un contrato de relevo puro y duro, sino que fuese un contrato indefinido y a jornada completa. ¿Vale? Además, y lo más importante es para las empresas y para los trabajadores, que la cotización a la Seguridad Social se realizaba por las jornadas efectivas. ¿Vale? Para aplicar esta legislación, recordad que habría que aplicar, siempre se aplicaría siempre y cuando se pudiese aplicar la denominada cláusula de salvaguarda. Es decir, que la empresa haya suscrito con los representantes legales de los trabajadores, con el comité de empresa o con sus delegados de personal, ¿vale? Una cláusula en virtud de la cual hayan firmado que hay determinados trabajadores a los que se le va a aplicar esta cláusula de salvaguarda y van a poder acceder a la jubilación parcial con los requisitos anteriores a la ley 27/2011 porque ese acuerdo haya sido suscrito antes del 1 de abril de 2013 y registrado, además tendría que estar registrado en el Instituto Nacional de Seguridad Social con anterioridad al 15 de abril de 2013. Si la empresa no cumple este requisito o bien si no está establecido ese derecho a la jubilación parcial por convenio colectivo, la única posibilidad que tendría la empresa y el trabajador sería acceder a la jubilación parcial con la nueva legislación. Vamos a ver que esa jubilación parcial se agrava no solo para el trabajador o para la trabajadora, sino también para la empresa. Los mutualistas, es decir, aquellas personas que habían cotizado antes del 1 de enero de 67, van a seguir teniendo el derecho a jubilarse a los 60 años, pero son los únicos. El trabajador o trabajadora que no sea mutualista, vamos a ver qué va a pasar a tener una jubilación parcial, pero siempre y cuando tenga 63 años o 65 años, eso de manera transitoria hasta el año 2027. Es decir, la edad primera a la que podría llegar el trabajador sería
a los 63 años o a los 65 años, dependiendo del tipo de cotización. Se sigue manteniendo la obligatoriedad de la celebración simultánea de un contrato de relevo, obligatoriamente hay que celebrar un contrato de relevo con con un trabajador desempleado o bien con un trabajador que tenga un contrato temporal en la empresa. Ese contrato de relevo y esa jubilación parcial cambia los porcentajes en virtud de los cuales el trabajador o trabajadora que vaya a poder acceder a la jubilación se va a poder jubilar parcialmente. Es decir, un trabajador o una trabajadora con la nueva legislación va a poder solicitar a la empresa una jubilación parcial para jubilarse en el 50% de su jornada, siempre y cuando se haga un contrato de relevo simultáneo que establezca que el trabajador contratado como relevista va a cubrir la jornada dejada vacante por el trabajador jubilado parcial. ¿Vale? Y se establece en esta legislación la posibilidad de poder llegar hasta el 75% de la reducción de jornada, siempre y cuando el contrato sea indefinido y a jornada completa. ¿Vale? Si veis, está muy grabada esta situación, porque antes estábamos hablando de un porcentaje del 75% y del 85%. Ahora hablamos, sin embargo, de porcentajes del 50% o del 75%. Se sigue manteniendo el requisito de que el trabajador o trabajadora tiene que tener una antigüedad ininterrumpida en la empresa al menos 6 años, pero además se incrementa el periodo mínimo de cotización exigido. Antes eran 30 años y ahora pasan a ser 33 años. En cierto modo, lo que se está haciendo es agravar la jubilación parcial, hacerla más difícil, tanto para empresa como para trabajador. Sobre todo se hace más difícil para la empresa por la última modificación que hay. Se va a pasar a cotizar a la seguridad social, ya no por las jornadas efectivas realmente realizadas por el jubilado parcial, sino que se va a incrementar en el 50% en el año 2013 y un 5% adicional a partir de cada año hasta llegar hasta el 100%. Es decir, se va a cotizar, finalmente se terminará cotizando por el 100% de la jornada. Y además, desde el año 2013 hasta el año 2027, como os decía antes, había un periodo transitorio que podemos ver aquí. Va a pasar desde 2013 hasta 2027. La edad para poder acceder a la jubilación parcial va a ir pasando de 61 años y un mes hasta llegar a los 63 o a los 65 años, en función del periodo cotizado que tenga trabajado, cada trabajador. Por lo tanto, lo que se ha hecho con las nuevas legislaciones es agravar y poner más dificultades, más trabas a las jubilaciones parciales, que eran una buena forma de renovación de plantillas que interesaba tanto a empresa como a trabajador, pero ahora en cierto modo se dificulta bastante. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención. Gracias.